Entre danza y música, el artista Álvaro Restrepo presentó la lección inaugural 2015 llamada La educación del cuerpo, el cuerpo en la educación. Con una frase que enmudeció al auditorio, el bailarín colombiano dijo que la educación no sirve para nada si no nos ayuda a descubrir quiénes somos y la pasión que llevamos dentro. Para Restrepo, la danza es uno de los vehículos que nos permite lograrlo. La danza nos convierte en seres más creativos, más sensibles, más lúdicos. La danza tiene mucho de disciplina, de rigor científico también, pero además estimula la imaginación. Entonces yo creo que es un complemento extraordinario en cualquier proceso educativo porque hace justamente eso, que seamos seres mucho más alertas, más perceptivos, más sensoriales. Realizar una lección inaugural enfocada en un tema artístico es un hecho histórico en la Universidad de Costa Rica. El rector Henning Jensen indica que mediante el arte y la ciencia descubrimos el mundo y creamos nuevas formas de convivencia. La Universidad de Costa Rica, la universidad como tal, es una institución que precisamente abre puertas hacia el mundo, abre puertas hacia nuevas formas de generación de conocimiento y de conocimiento de la realidad. Al finalizar, Restrepo hace un llamado a que los maestros sirvan de guías y creadores de alas. Además, que la danza deje de copiar lo extranjero con el fin de empezar a conocer y rescatar lo que Latinoamérica está haciendo.